Cristina García Rodero es una de las fotógrafas españolas más conocidas, creadora de un estilo fotográfico personal y emotivo. En la década de los 70 una beca hizo realidad su proyecto de fotografiar las fiestas y tradiciones, tanto religiosas como paganas, de una España en plena transición, que dio como fruto la colección España Oculta, un auténtico retrato social y antropológico de la España de 1974 a 1989. Mujer de imágenes fuertes y personalidad sensible, profesional de un fotoperiodismo con alma que le ha hecho valedora de numerosos premios, incluido el Premio Nacional de Fotografía en 1996 en España y más recientemente, Foto España 2017, y reconocimientos, entre ellos, ser la primera y, de momento, única persona de nacionalidad española integrante de la agencia Magnum 2009. 4 años después, fue nombrada Académica de Bellas Artes.